tardes. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 41, Alfonso Sierra Partida. Yo soy Lizeth. Mi nombre es Romina. Mi nombre es Sebastián. Mi nombre es Naivi. Mi nombre es Angie. Mi nombre es Valentina. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre el reciclaje del papel. Empezamos con mi compañero Sebastián, que va a platicar sobre la fabricación del papel industrial. El papel se basa a partir de la fabricación de las células, de la celulosa. Esta se encuentra en la madera. La celulosa es una sustancia blanca, sólida y sin sabor que constituye la membrana celular de muchas vegetales y plantas. La fibra de celulosa se mezcla con agua. Esta mezcla se pasa a la mezcla a la máquina papelera y a esta se le va quitando el agua y se va a obtener una hoja grande. Esta hoja, después de todo este procedimiento, se va a recortar y así se obtiene el papel. Bueno, a continuación vamos a hacer un debate. El debate trata sobre qué ventajas y desventajas tiene el proceso industrial del papel y el proceso casero para el reciclaje. Comencemos. Bueno, pues yo veo que una ventaja de hacerlo en casa es que se reduce la tala de árboles, los cuales van a poder dar su máximo, su tarea primordial, que es la reducción o bueno, la absorción del dióxido de carbono. Por lo contrario, si tú no sabes reutilizar y ocupar el papel de cualquier libreta, libro, el costo que tú tienes... Bueno, el coste económico va a ser más de tu presupuesto que tú tenías a la vista o de lo que tú pensabas que ibas a gastar en ese año. Bueno, también puedes, pues se va a reducir, haciendo el papel reciclado, se va a reducir el agua a un máximo de 65%. Sí, además recordemos que una hoja de papel solamente se puede reciclar de 3 a 8 veces. Debido a que esta pues se suele desgastar cada vez que nosotros la reutilizamos y ya se tendría que hacer un gasto económicamente hablando para poder de esta manera extraer lo que es la celulosa de los árboles y poder volver a reutilizar y a reusar esa hoja de papel. Bueno, aparte de si sabemos reciclar el papel, se va a perder en los vertederos el espacio de un automóvil, por ejemplo. También haz de cuenta, si tú reciclas en tu casa, tienes que tener un contenedor azul. En ese contenedor azul se va a poner el papel para que lo puedas guardar y así que no se vayan a los vertederos. Estamos de acuerdo, o si ustedes no sabían, yo les voy a decir que una hoja de papel tarda de 2 a 4 u 8 semanas en biodegradarse. Pues sí, pero al momento de reciclar nosotros y hacer nuestro papel, vamos a reducir muchísimo que las fábricas tiren su líquido o todo lo que sacan, tanto como humo y así, en nuestro ambiente. Eso va a reducir muchísimo la contaminación. Sí, también recordemos que en el caso de fotocopiar alguna hoja reciclada, puede que si nosotros no llevamos a cabo bien el proceso de reciclaje de la hoja, puede que esta dañe nuestra fotocopiadora al nosotros querer fotocopiar, porque si no la colamos bien al momento del proceso para realizar nuestra hoja, al fotocopiar no nos los va a permitir. Entonces tenemos que tener bien en cuenta este proceso de reciclaje para que de esta manera no dañe y podamos tener el resultado correcto. Pero también hay que tener en cuenta que si seguimos el proceso de reciclaje del papel, se va a reducir también la energía. Por ejemplo, en las ciudades grandes con alto desarrollo, se va a reducir la energía a un 85%. Y también podemos tomar en cuenta que hay muchísimas alternativas con el papel reciclado. Podemos hacer un blog de notas, podemos hacer como arena para gatos, podemos hacer varias cosas con ese papel reciclado. Bueno, pues ahora nuestra compañera Naivi va a platicarnos sobre cómo hacer el papel casero o reciclado.
En nuestro caso nosotros hicimos un papel casero y ocupamos papel reciclado que ya habíamos utilizado. Lo cortamos en trozos muy pequeños y utilizamos también un agua y un recipiente. Agregamos más agua de lo que había de periódico o ahora sí que papel reciclado y lo licuamos y lo hicimos con las manos realizando una masa y después lo hicimos un marco con el papel para realizar ahora sí que un papel reciclado. Ese fue el resultado final del proceso que realizamos. También al momento de hacer el papel, pues yo te invito a que lo hagas, inténtelo, porque de verdad es divertido, es algo que va a ayudar muchísimo a nuestro planeta, porque ya tenemos demasiada contaminación y yo creo que haciendo esto al menos podemos disminuir un cierto porcentaje de contaminación y pues es divertido hacerlo. Corre la voz. Ahora sí que también recordemos que los árboles nos brindan ese oxígeno y si nosotros cada vez los desgastamos más, ya no podría ser habitada la tierra. Entonces tenemos que cuidar cada uno de los árboles que tenemos y de esta manera reciclar. Es una manera muy fácil este proceso que nosotros intentamos y si se animan a hacerlo, pues el resultado será muy, muy efectivo. Bueno, queremos invitarte a que recicles porque reciclar es bueno. Bueno, ya escuchamos aquí a los chicos que nos hablaron acerca del tema del reciclaje. Bueno, chicos, platíquenme un poquito. Esto del tema del reciclaje, ¿qué es lo que les llama más la atención? ¿Algo que les llame la atención? ¿El por qué? ¿Si lo han hecho? ¿Han hecho cartitas o han hecho algo de reciclaje? No solamente con papel, sino con el PET o algún otro tipo de cosas. Pues a mí me gusta muchísimo, me llama la atención porque con eso yo puedo hacer manualidades. Y pues las puedo dar o cosas así, o sea, nos ayuda muchísimo. Yo en mi caso he hecho, para regalar a mis familiares, en mi taller voy en diseño industrial y hicimos como una caja para dar el regalo al Día de las Madres y quedó muy padre y fue lo que me llamó la atención. Ok, chicos, y de este lado, chicas, ¿qué nos pueden comentar acerca del reciclaje? Ok, y esta compañera, a ver, ¿qué nos puedes comentar? Sabía esto, que tú podías reciclar un papel reciclado, ahora que lo sé y que lo experimenté, pues yo creo que me llevo una buena experiencia y puedo pasar a otras personas que también quieran hacer su opinión sobre el tema. Ok, chicos, y bueno, dentro de su escuela, que viene de la técnica número 41, dentro de su escuela han hecho este tipo de manualidades, así, no sé, para una kermés o algo así, o 14 de febrero, yo me acuerdo que en la escuela que iba, un 14 de febrero utilizamos este método para hacer una cartita a un amigo o amiga, novio, quienes nosotros hubiéramos querido. Y fue muy padre, ¿no? Porque lo realizamos y dentro de la actividad que fue realizarlo, y se hizo como una vendimia, tú mismo vendías las cartitas que hiciste y te las compraban y está padre porque obtienes una ganancia, así sea para tu frutzi congelada a la salida, pero bueno, lo obtenías, ¿no? Y bueno, ¿han hecho algo así o qué nos pueden comentar? Pues yo en mi taller que voy en contabilidad, sí lo hicimos el año pasado, hicimos una piñata, hace 2 años, hicimos una piñata con cosas recicladas. Vale, qué padre. ¿Y qué fue lo que le pusieron a la piñata? O sea, ¿qué colores o qué otra cosa la adornaron o algo sí, así? Sí, con colores, con hojas de color que ya teníamos utilizadas, con esas que te dan papel china en tus regalos, esas utilizamos sí. Y lo ocupamos para eso.
Ok, perfecto. ¿Algo más que se les hizo difícil tocar este tema del reciclaje? O sea, como que sí les llamaba la atención o decías, por ejemplo, una de aquellas compañeras nos decía que ella había como que algo que no sabía, ¿no? Y es como que hay como que datos informativos que a veces la gente no la sabemos, ¿no? Y nada más nos hacemos una idea de que el reciclaje es una cosa, pero realmente no sabemos todo lo que podemos llegar a lograr dentro de todo este tema, ¿sí o no, chicos? Sí, de hecho. Bueno, una recomendación que le podrían dar a la comunidad de escuelas secundarias técnicas para que los inviten a hacer este proyecto más de reciclar y no solamente tirar la basura por tirar, sino que realmente le encuentren algo bueno a lo que es esto del reciclaje. Bueno, que le queremos decir a las personas que utilicen el proceso de las tres R's, que es reutilizar, reusar y reciclar. Reducir también. Ok, bueno, todo. Inténtelo. ¿Alguien más, chicos? ¿Una opinión que nos quieran dar? Ya estamos a punto de cerrar el programa. Yo quiero decir a toda la gente que nos ve que intenten hacer este tipo de manualidades o de reciclaje, no solamente en el tema del papel, sino hay muchas más otras opciones. En el caso de nosotros que hicimos el papel, nos divertimos mucho porque mientras íbamos viéndonos, trabajábamos y aprendíamos. Lo podemos hacer con personas incluso pequeñas, más que nosotros, o con mayores que nosotros. Pues de cierta manera esto nos ayudaría como a convivir, porque nosotros el día de ayer que lo realizamos, convivimos, y nos la pasamos súper bien. O sea, es interesante hacer esto, inténtelo, en verdad, inténtelo. Y aparte, como es que, como dices, esto es un como un rato de convivencia, no solamente para aprender a hacer algo, sino convivencia también con tus compañeros. Ajá, ¿no? Claro. Y bueno, ellos ya le dijeron, es algo sano, es algo divertido y pues también inténtalo en tu casa, en tu escuela o alguna otra cosa. Bueno, chicos, antes de despedirnos, como ya es un clásico en todos nuestros programas, vamos a mandar nuestros saludos, ¿sale? A quienes ustedes quieran. Iniciamos contigo. Mando un saludo a todos los maestros de la Escuela Secundaria Técnica 41. Yo a todos mis compañeros de tercero, primeros y segundos. Quiero mandar saludos a todos mis amigos del tercero G. Le quiero mandar saludos a la directora Silvia Campuzano. Ah, yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mis padres y a mi hermana Brenda, que se encuentra en mi escuela, y a todos mis compañeros del tercero H. Yo le mando saludos a todos los que ven. Okay, bueno, ya escuchamos los saludos de los chicos a quienes ellos quisieron. También le agradecemos a la maestra que hace favor de acompañar y que nos brinda el apoyo para que los chicos puedan venir. Y bueno, aquí los chicos están invitando a pasar rápido a su profesora, así de rápido para darle el agradecimiento. Maestra, por favor, adelante, así de rapidito que estamos cerrando el programa para que usted nos pueda comentar algo acerca de los pequeños. Bueno, de hecho, esta investigación que hicieron, de hecho ellos lo hicieron, yo solamente los fui guiando, solamente les guié en la información y ellos realizaron todo. Entonces eso es una gran ventaja porque ellos mismos van desarrollando sus habilidades y capacidades para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces muchas felicidades. Ok, bueno, ya escucharon a la profesora, llamando salud. Bueno, de veras, profesora, saludos. Pues a la secundaria técnica 41, y sobre todo a nuestra directora Silvia Campuzano, que nos ha permitido la invitación para traernos a ustedes. Ok, le agradecemos a la directora. Gracias, chicos, por haber venido. Espero que no sea la primera ni la última vez aquí en DGSTV. Gracias, profesora, por su apoyo. Y bueno, yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos en un programa más de nuestros alumnos. No te despegues, que ya nos está esperando la otra escuela que va a entrar en unos momentos más para seguir con este tema. Nos vemos a la próxima y no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y seguimos a continuación. Adiós, adiós, chicos. Bye. Bye.